Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Estar rodeados de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Estar rodeados de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Y hemos llegado a la gran hora de adoración, de glorificación y de alabanza, de alegría de estar en la intimidad con el Señor. Por eso, como dice el Salmo 104, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen la ayuda del Señor para que sean fuertes. Busquen siempre su rostro. Por ello, celebremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el amor de Dios Padre, derramado en Cristo Jesús, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Comencemos por reconocer precisamente el poder y la grandeza del Señor, que se manifiesta en perdón, misericordia, compasión y paz en el corazón. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, de nosotros piedad. Señor, de nosotros piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, de nosotros piedad. Señor, de nosotros piedad. Oremos. Dios Padre, todopoderoso y eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza, la caridad. Y para que merezcamos conseguir lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne para vivir carnalmente. Pues si vivís según la carne, vais a la muerte, pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que se nos hace gritar, Abba, Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde, que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también herederos. Herederos de Dios y coherederos
de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro Dios es un Dios que salva. Nuestro Dios es un Dios que salva. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. En cambio, los justos se alegran. Gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Nuestro Dios es un Dios que salva. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Nuestro Dios es un Dios que salva. Bendito el Señor cada día, Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Nuestro Dios es un Dios, Dios que salva. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día sábado, Jesús enseñaba en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu. Y andaba encorvada sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida ella se puso derecha, erguida, y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado, porque Jesús había curado en día sábado, dijo a la gente, ustedes tienen 6 días para trabajar, vengan esos días a que los curen, no vengan el día sábado. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo, hipócritas, cualquiera de ustedes no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a abrevar, aunque sea un día sábado? ¿Y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, no había que soltarla en día sábado? A estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero resaltar hoy el papel de dos mujeres. Una de ellas es de una pobre mujer que todos los días se hace en el andén de la calle y empieza a gritar y a gritar. Tengo hambre, no pasen de largo, ayúdenme. Y grita esta pobre mujer y pide precisamente ayuda. Y mira a la gente y le pide, deme, ayúdeme. Esa es la primera mujer que me hace transportar a la primera lectura de hoy. Porque la primera lectura de hoy dice que debemos gritar, pero debemos gritar es Abba, Padre.
Es decir, debemos gritar es que somos herederos de Dios. Que nosotros, cuando vamos por la calle y realmente vemos la alegría y vemos la inmensidad del paisaje y del cosmos y de la vida y la diversidad de personas que van y vienen y de tantas cosas que vemos, debemos estar es diciendo, gritando desde la oración, Padre, sí, tú eres mi Padre, tú me guías, tú me has dado todo esto, Señor, como una herencia, ¿verdad? O como dice el cantante, cuando voy por la calle y me acuerdo de ti, la vida me sonríe, todo se hace bello por ti. Y es verdad, cuando voy por la calle y me acuerdo de Dios y Dios me grita a través de toda la creación, yo debo sentir que la vida se hace bella, hermosa, profunda. Que la vida realmente es grande porque Dios es inmenso. Y sobre todo es grandioso en su misericordia y en su amor. Y todo me lo da y todo me lo entrega. Por eso es verdad, Padre, hoy gocémonos de poder ir y venir diciendo, Padre, Papá nuestro, Dios nuestro, tú eres nuestro Padre, tú nos los has dado todo, tú nos guías, tú nos llevas. Yo nunca estoy en soledad, porque siempre estoy llevado por ti. Hoy estoy vivo, es por ti. Es porque tú todo lo guías y todo lo permites. Por eso, Padre, no solo gritar para pedir y es gritar para alabar, para publicitar el amor de Dios, para adorarle. Por eso viene la segunda mujer. ¿Cuál es la segunda mujer? La del Evangelio. Dice el Evangelio que una mujer que llevaba 18 años encorvada, por ende, no podía mirar sino el piso, no podía mirar sino lo que había abajo, no podía enderezarse para mirar las grandezas y las bellezas encima de ella. Andaba siempre encorvada, pobre mujer, siempre mirando lo bajo. ¿Y qué hace Jesús? Jesús le dice, quedas libre de tu enfermedad. Y ella se puso erguida y le llevó a ella a mirar la grandeza, la belleza, la novedad y de nuevo se alegró. ¿Cuántos de nosotros tenemos la enfermedad de aquella mujer? No miramos sino abajo, el piso. Es decir, no miramos sino el dinero, la moda, el bienestar, el progreso material. No somos capaces de mirar más allá. No nos vemos sino a nosotros mismos. No somos capaces de mirar a los demás. Vamos como esta mujer encorvados por el camino, viendo solo nuestras necesidades, viendo solo lo que nos pasa a nosotros, no viendo un poco más allá. Por eso hoy el Señor nos dice también, quedas libre de tu enfermedad, quedas libre de tu egoísmo, quedas libre de esa enfermedad que no te permite ver la grandeza, de ver más allá, de ver el espacio inmenso de la vida, de ver los regalos que yo a diario te doy, de ver la belleza de mis dones. Quedas libre, por eso ponte erguido, que tú sientas caer el viento sobre tu frente y puedas así entonces gritar y alabar al Señor, adorarlo y darle gracias por sus inmensos dones. Y seas entonces una persona erguida y viva, feliz de ser hijo o hija de Dios, de ir por este mundo dando testimonio de que Dios nos ama, de que Dios nos bendice, de que somos realmente bendecidos por el Señor. Que la Eucaristía de hoy sea esa presencia de Jesús que ojalá te diga y me diga como aquella mujer, quedas libre de tu enfermedad. Es decir, de esa curvatura tuya que por el pecado
no te permite ver más allá, que no te permite ver sino cosas tan elementales, cosas que a veces no valen la pena. No, alza tu mirada y así absórbete el universo, absórbete esta tierra y el firmamento y el cielo a través de tu visión, sabiendo que hay un Padre bueno que te cuida, que nos ama, que nos guía. Que en esta Eucaristía sintamos ese paso de Dios, ese Jesús que nos va a poner erguidos, que nos va a liberar de esa enfermedad, de estar encorvados sobre solamente sobre el dinero, el placer, sobre las cosas de este mundo, y nos haga mirar siempre más allá, más adelante, más arriba, y tengamos el esplendor de Dios que nos ama. Amén. Más fresco del fruto de mis labios, te doy lo más fresco, lo que hay en mi corazón. Te doy lo más fresco del fruto de mis labios para ti, Señor Jesús. Todos mis sueños habitan en ti, toda mi vida la ofrezco. Todos mis sueños habitan en ti, toda mi vida la ofrezco. A ti, Señor, te doy lo más fresco del fruto de mis labios para ti, Señor Jesús. Oremos para que este sacrificio nuestro agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Padre, los dones que presentamos a tu majestad para que lo que se ofrece por nuestro servicio sea mejor ordenado a tu gloria por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Padre bueno, que nos has reunido hoy en tu presencia, te alabamos por todas las cosas bellas que has hecho en el universo y por la alegría que has puesto en nuestros corazones. Te alabamos por la luz del sol y por la palabra que ilumina nuestras vidas. Te damos gracias por esta tierra hermosa que nos has dado, por quienes la habitan y por habernos hecho el regalo de la vida. Tú, Padre, siempre cuidas de nosotros y por eso nos enviaste a tu Hijo muy amado. Él vino para salvarnos, curó a los enfermos, perdonó a los pecadores y a todos nos mostró tu amor. Por todo ello, Padre, te damos gracias y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos tu gloria diciendo: Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan.
Hosanna, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo quien viene en el nombre del Señor. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Padre Santo, para mostrarte nuestro agradecimiento y júbilo, hemos traído este pan y este vino para la fiesta de tu amor. Haz que por la fuerza de tu Espíritu se conviertan ahora para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él, la noche en que lo iban a entregar, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias lo pasó a los discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre Santo, lo que Jesús nos mandó que hiciéramos, lo estamos realizando aquí en esta Eucaristía y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, proclamando así la muerte y la resurrección de Jesucristo. Padre que tanto nos amas, permítenos acercarnos a tu mesa santa y envíanos el Espíritu Santo para que recibamos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleguemos a ser un solo cuerpo y una sola alma. A ti, Señor, que nunca olvidas a nadie, te pedimos por todas las personas que amamos, por el Papa, por nuestro obispo, por nuestros padres, hermanos, hijos, amigos. También por todos los que salieron ya de este mundo en tu paz. Acuérdate de los que sufren y viven tristes y de la gran familia humana, que al ver todo lo que tú haces en favor nuestro, por medio de Jesucristo, te admiremos, te demos gracias y te bendigamos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría porque somos hijos de Dios, elevando nuestra plegaria, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Deseémonos alegremente la paz de Dios. La paz sea contigo, mi hijito. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos, danos la paz, danos, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, es Cristo el que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para cenar. En sus ojos la libertad tiene más luz. En sus labios toda verdad es más verdad. Su corazón es siempre amor. Su corazón es siempre amor. En sus ojos la libertad tiene más luz. En sus labios toda verdad es más verdad. Su corazón es siempre amor. Su corazón es siempre amor. Nuestro amigo, nuestro hermano y salvador, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Sus caminos no tienen pérdida jamás. Sus pensamientos tienen el brillo de la paz. Venid a ver quién es Jesús. Venid a ver quién es Jesús. Nuestro amigo, nuestro hermano y salvador, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Por la vida voy queriendo explicar quién me dio la luz, quién me dio la paz. No quiero imponer a nadie mi fe, pero eso sí, yo gritaré. En nombre de quien habló Jesús de Nazaret. Nuestro amigo, nuestro hermano y salvador,
Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Nuestro amigo, nuestro hermano y Salvador, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Y hoy reconocemos, Jesús de Nazaret, que tú has venido a quitarnos toda atadura, sobre todo a ponernos erguidos frente al mundo, para que caminemos dando testimonio de tu amor y de tu misericordia, siendo hijos tuyos, pregonando el nombre del Padre por doquier y recibiendo la fuerza de tu Espíritu, erguidos como hijos que luchamos por un mundo nuevo y mejor. Haz que hoy no me doblegue ni el pecado ni las circunstancias de dolor, sino que sepa estar erguido y caminante como hijo de Dios, lleno de fuerza y de vigor que me da la Eucaristía y tu amor. Oremos. Que tus sacramentos, Padre, produzcan en nosotros cuanto contienen, para lo que ahora celebramos, lo alcancemos un día en plena realidad, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar. María de Nazaret, Virgen a quien Dios Padre eligió, por madre del Hijo Santo de Dios. María que nos conduce al amor, María de mi Señor. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Ave María.